un invitado especial en el día de hoy. Preparen sus preguntas para nuestro invitado, quien es candidato a la presidencia de la República Dominicana por el partido Esperanza Democrática. Él es Luis José Ramfis Rafael Domínguez Trujillo, mejor conocido como Ramfis Trujillo, que está aquí con nosotros en el estudio. Le damos los buenos días y la bienvenida. Buenos días, qué gusto estar aquí con todos ustedes. Teníamos un tiempecito tratando de coordinar la entrevista, pero a Dios gracias que se pudo hacer en este recorrido, porque ustedes saben que los menesteres de la política, a veces uno no sabe dónde va a empezar ni dónde va a terminar, pero bueno, aquí está muy feliz, de verdad que sí. Aquí estamos, y usted es un empresario próspero de la República Dominicana, nacido en los Estados Unidos. Así es. Y entonces usted está aspirando a la presidencia de la República Dominicana, y mucha gente se pregunta, ¿por qué Ramfis Trujillo está empeñado en ser presidente de la República Dominicana cuando es una persona próspera en el área empresarial? Mira, hay muchas personas que me hacen esa misma pregunta, y tengo que confesar que a veces yo mismo digo, ¿y qué tú haces en este lío? Buscándote un lío todos los días, y este trabajo que exige mucho de todos nosotros. Pero realmente yo entiendo que las condiciones en la República Dominicana son extremadamente nocivas en este momento. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, donde tenemos los buenos dominicanos que sacar la cara por el país, porque lamentablemente el tren de corrupción gubernamental y todos los desaciertos de los gobiernos que hemos visto, pues han incidido en algo terrible para el país, que ha sido la imposición de una desesperanza colectiva, y eso ha incidido en una decadencia, una pérdida de fe y todo lo que nosotros estamos viviendo hoy. Entonces tenemos que cambiar el rumbo del país, y la única forma de hacerlo es con una disposición y alguien que venga de afuera, que no esté comprometido con el meollo de la política. Y bueno, pues aquí Dios dispuso que nosotros encamináramos nuestra vida por el sendero de la política, y aquí estamos en eso, fajados, comprometidos con el país. Señor Trujillo, Ramfis, por favor. Oscar Pérez, bienvenido a Levántate. Gracias, Oscar. Usted es la segunda persona que reside en los Estados Unidos, que se siente en esa silla, que reside en los Estados Unidos y que quiere ser presidente de la República Dominicana. Hasta se parecen él y Víctor Abreu. Ok. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el impedimento real para una persona nacida en los Estados Unidos, de origen dominicano, para ser presidente de la República Dominicana, o para una persona que se haya hecho ciudadano norteamericano o que reside en el extranjero y que quiera ser presidente de los Estados en la República Dominicana? Bueno, lo primero que hay que ver es el artículo 19 de la Constitución, que dice que somos dominicanos todos los que hayan nacido fuera del país de padre o madre dominicano. Hay que ver la original, la Constitución original, que alegaba que los dos padres, o establecía que los dos padres tenían que ser dominicanos. Ahora es uno o el otro. Evidentemente, el artículo 20, que nosotros, pese a que ese artículo no nos lo pueden aplicar a nosotros por otra condición, que es que lo hablaremos también, el artículo 20 condiciona a aquellas personas que hayan nacido fuera del país o que hayan residido o que hayan nacido en la República Dominicana y luego hayan adquirido la nacionalidad extranjera, que hay que desprenderse de esa segunda nacionalidad y también residir en el país con 10 años. En el caso de nosotros, pese a que nosotros tenemos 10 años, mucho más de 10 años, porque yo desde el 2002 resido en la República Dominicana, es decir, que ya nosotros tenemos 21 años residiendo en el país, pero encima de eso, nosotros cuando nacimos en los Estados Unidos fue por una condición impuesta por el gobierno arbitraria a mi familia, que fue el destierro, que es algo ilegal que no contempla la Constitución, porque uno, si uno comete alguna sanción, lo pueden castigar, lo pueden meter preso, pero jamás el destierro, porque incluso las leyes internacionales y los pactos a los cuales la República Dominicana es firmante dicen que a nadie se le puede desterrar, que fue justamente lo que hicieron con nosotros. Entonces, en el caso mío, yo tengo pasaporte desde los 3 años. El proceso al que yo me sometí fue el asentamiento de esa nacionalidad, que lo sometí en el 2007. No fue que yo pedí la nacionalidad dominicana. Yo nací con ella, y prueba de ello es que tengo pasaporte desde los 3 años. Entonces, el proceso mío fue diferente porque fue un asentamiento de lo que ya era un hecho y una realidad, que yo tenía mi pasaporte dominicano.
Ese proceso lo iniciamos en el 2007, nos encabezaron el caso por un sinnúmero de cosas y sale en el 2016. Pero ya yo tengo la nacionalidad dominicana y pasaporte desde los 3 años. Entonces, yo no me puedo desprender, yo no puedo decir yo no nací en los Estados Unidos, es imposible. Yo nací aquí porque es una realidad. Tendríamos que buscar una máquina de tiempo, regresar al 1970, nacer de nuevo, pero en la República Dominicana. Pero la Constitución, disculpe, también establece que usted debe entregar la ciudadanía americana. ¿Ya eso pasó? Porque esa es una pregunta, una cuestionante. No, vuelvo y le digo, en el caso de nosotros, nosotros nacimos y nos documentamos como dominicanos porque nosotros tenemos pasaporte desde los 3 años. Ahora vuelvo y repito, nosotros no podemos bajo ningún concepto, ¿qué puedo entregar yo para decir que no nací en los Estados Unidos? Es imposible. Lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente cumplir de la forma que nosotros podamos con lo que establece la Constitución, y nosotros no tenemos ese problema. Entonces, vuelvo y repito, el caso nuestro no lo contempla la Constitución, por ende nosotros vamos a incoar una acción para afianzar lo que nosotros ya sabemos. Yo veo aquí una problemática constitucional. Nosotros abrimos el concepto de la doble ciudadanía, pero mantenemos conceptos que son contradictorios. Totalmente. Constitucionalmente. Absolutamente. Por ejemplo, nosotros somos, si yo soy dominicano, independientemente de donde yo nazca, de acuerdo a la Constitución de la República Dominicana, no, yo debo tener todo, no puedo condicionar porque claro, no hay dominicano de segunda categoría. Atenta contra el artículo 39, es discriminatorio. Entonces, totalmente estamos de acuerdo. Y por eso yo digo, en todo caso, es así. Pero la pregunta es la siguiente. Usted está abriendo caminos en un área constitucional y la nueva concepción de lo que significa ser dominicano en el siglo XXI. ¿Cómo debemos nosotros los dominicanos en el exterior enfrentar la contradicción aparente del dominicano que no nace en la República Dominicana, pero que es dominicano acorde a la Constitución en términos de nuestros derechos? Pagamos $10 que no tienen que pagar las dos cosas. Tenemos elecciones limitadas. La proporcionalidad en términos de representantes es diferente al que vive en la cosa. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar esa categoría de segunda categoría que se nos ha puesto a nosotros? Mira, yo siempre he dicho y he hablado justamente de eso, de la discriminación que la República Dominicana tiene en contra de todos los dominicanos que viven en el exterior. Y es algo que nosotros hemos enfrentado. Incluso me preocupó lo que manifestó la Junta hace algunos días, que uno de los partidos mayoritarios no podrá celebrar su convención con los dominicanos del exterior. Y eso es peligroso. Ellos alegan que no tienen los recursos para ello. Ahora, yo digo algo que sí me alegró, que en una reunión con Román Jaques, el presidente de la Junta Central Electoral, él me manifestó su intención de que 1.200.000 dominicanos participen en las elecciones del 2024. Y yo digo que eso va a ser trascendental, porque ahí es que los dominicanos del exterior se tienen que empantalonar y empezar a exigir. Ahora, ¿cómo? Participando en la contienda electoral y eligiendo diputados que se comprometan realmente para transformar esas leyes. Porque yo he dicho siempre que no es justo que un dominicano que haya nacido en el exterior le impongan una condición, porque ese limitante también que le ponen incide en la poca participación en las elecciones de la República Dominicana. Porque dicen, ven acá, pero yo pago, no solo que pago los $10, sino que yo mantengo el país porque nosotros aportamos 12, 13% del Producto Interno Bruto en materia solamente de remesas, porque yo siempre hago esa aclaración. No solo son las remesas, porque cada dominicano que llega al país lleva $1,000, $2,000, $3,000 que reparten allá, llevan productos para que sus familiares puedan vender, para que se la puedan buscar. Entonces, las remesas es la formalidad que los dominicanos de aquí utilizan para mandar recursos, pero hay un sector de informalidad que no se puede contabilizar, que es imposible, pero que es cuantioso y cuidado si no el doble de eso. Ramfis, hay una parte central, porque es muy bueno sobre todo poder discutir propuestas sobre todo esto. Pero, ¿por qué Ramfis, Rafael, Domínguez, Trujillo y todos los otros nombres que tiene, ese que tiene, ¿vale? ¿Por qué no hace una consulta a la Junta Central Electoral a propósito de tu situación? Y porque de verdad a mí me pesa un poquito cada vez que veo una entrevista tuya o que le doy seguimiento a tu trabajo, tener que perder, por así decir, porque ya en ese punto es perder un tiempo fundamental sabiendo sobre tu estatus. Entonces, yo pienso que hay una cuestión también de respeto con, básicamente ya para afianzar, hacerle una consulta
a la Junta Central Electoral y vamos a definir, porque yo no veo a un Ramfi Leonel, es decir, a un Ramfi dependiendo de decisiones judiciales cuando inicie la batalla política. ¿Por qué no salimos de eso ahora? Mira, lo que pasa es que acuérdate que yo digo que todo tiene su tiempo. Nosotros lo primero que necesitábamos era lograr alcanzar lo del partido, porque para qué preocuparnos de una candidatura si no tenemos partido. Se prolongó, se extendió mucho más allá del tiempo que nosotros esperamos. El tema de la certificación lo logramos, e incluso la Junta nos da 45 días para realizar la asamblea constitutiva, que es como quien dice el sello que se le pone a la certificación del partido por medio de una acción de los delegados y demás. Ese proceso que nosotros tenemos 45, o teníamos 45 días para cumplir, lo hicimos en menos de 20 días, justamente para ir ganando tiempo. Entonces, el próximo paso que nosotros tenemos justamente eso, y yo me comprometí con el partido y con el directorio central ejecutivo de tener eso resuelto en los próximos meses. ¿Por qué? Porque yo no voy a esperar hasta febrero como hice yo la vez pasada. ¿Y por qué tuve que esperar a febrero? Porque simple y sencillamente tú no puedes ir ante una corte competente hasta que a ti violan tus derechos. Entonces, en el proceso pasado yo estaba amarrado de mano y pie. Tuve que esperar que la Junta fallara para incoar una acción. Incluso esa acción quedó inconclusa en el proceso pasado. ¿Por qué? Porque valiéndose del COVID se cerraron las cortes en la República Dominicana y no pudimos continuar con el proceso. El único país del mundo que cerró su sistema jurídico fue la República Dominicana. En medio de las elecciones había decisiones jurisdiccionales, porque yo litigué allá en el Tribunal Superior Electoral. No es que nosotros pasamos por el Tribunal Superior Electoral. Nosotros ventilamos el caso en el Tribunal Superior Electoral. Perdón, el Tribunal Superior Electoral no, el Tribunal Constitucional cerró. Búscalo para que veas. El único país del mundo donde cerró la... Y yo te lo puedo mandar para que tú lo veas. Ahí está el artículo donde habla del cierre de las cortes. Pero ya nosotros, concluyendo el proceso en el Tribunal Superior Electoral, teníamos que ir al Tribunal Constitucional y estábamos dispuestos hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que incluso intentamos hacerlo sin ir al Tribunal Constitucional, pero nos dijeron, no, tú tienes que concluir los procesos internos. Pero ya nosotros estamos en otros tiempos y eso lo vamos a tener resuelto en los próximos meses, porque ya no tenemos la necesidad o la obligatoriedad de esperar hasta febrero para hacerlo, de modo que antes de fin de año nosotros vamos a tener esos requete concluso. Sí. Ramfi, Francis Pérez, periodista dominicano. Para mí no es una preocupación el hecho de que le den o no la autorice. Yo pienso que la ley es clara y yo creo que usted se merece, como para mí es dominicano, usted es un dominicano puro como cualquier otro. La realidad, gracias, usted sí, la ha dicho, ¿por qué tuvo usted que, o sea, sus padres tuvieron que salir, eso hay que admitirlo, y usted nació por una circunstancia? Así es. Estamos de acuerdo. Pero eso no es lo que me preocupa a mí. Lo que me preocupa a mí son los problemas medulares que gravitan sobre la República Dominicana. Claro. Ramfi ya candidato presidencial autorizado por la Junta. ¿Cuál es la fórmula mágica que usted tendría para ponerla en ejecución una vez estando usted en el Palacio Nacional, en un país donde la delincuencia va creciendo, donde la realidad macroeconómica gravita tanto en la República Dominicana, con los precios tan altos de los artículos de primera necesidad, los productos, los materiales de construcción en el cielo, que nadie puede construir? Pero no solo eso, el narcotráfico, el lavado de activos. ¿Usted no cree que sería granjearse el problema estando en la dirección del Estado? ¿Cuál es la fórmula mágica cuando todavía no han podido los partidos que se autoproclaman como democráticos resolver los grandes problemas de esta nación? Mira, Francis, es una excelente pregunta. La realidad es que en la República Dominicana tú tienes un grupo de políticos que se han confabulado en contra del pueblo y simplemente para auparse o proteger sus propios intereses. Tenemos un partido de gobierno que entró altamente comprometido con los estamentos del poder, incluso con el narcotráfico, hay que decirlo, porque recibieron mucho, mucho dinero del narcotráfico, el PRM. Yo lo he dicho hasta la campaña presidencial, eso no lo podemos obviar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú llegas al poder comprometido con esos sectores oscuros, y hemos visto el PRM, diputados trancados presos, diputados aquí en los Estados Unidos por narcotráfico, diputados altamente cuestionados allá. Entonces,
tú no puedes pretender desde el poder realizar las acciones necesarias para frenar el narcotráfico cuando tú eres uno de ellos, porque tú eres cómplice ya del narcotráfico. Asimismo, en los otros estamentos del poder, nosotros hemos visto una complicidad con el poder del Estado. ¿Qué hemos dicho nosotros? Nosotros no vamos a hacer compromisos. Nosotros vamos a llegar absolutamente libres e independientes para tomar las acciones necesarias. Incluso prueba fehaciente de ello, yo creo que es la primera vez, yo no sé en cuántos años, que un partido emergente, un partido en la República Dominicana, dice: nosotros no vamos a hacer alianza, y nosotros lo determinamos así. Incluso entregamos a la Junta la reserva, dejando claro que la reservas son para el uso interno del partido y no para las alianzas, porque el partido Esperanza Democrática se va solo. ¿Qué hacen las alianzas? Simplemente buscar prebendas, favores, satisfacer apetencias personales para esos pequeños partidos que no pueden enfrentarse, no pueden darle cara a unas elecciones solas. Entonces nosotros entendemos que eso hay que empezar a cambiarlo. Incluso nosotros hemos dicho que los partidos políticos no deben recibir dinero de la Junta. Porque de ser así, van a desaparecer la mayoría de los partidos políticos y van a quedar dos o tres partidos, porque la mayoría son partidos buitres que lo que buscan es entrar a la política para pegarse de un partido y así entonces mantenerse de por vida. Déjame ver si lo entiendo, Ramfi, escúcheme, déjame ver si lo entiendo porque no estoy comprendiendo. Usted está diciendo que el presidente Luis Abinader tiene un maridaje con el narcotráfico. Es que recibió dinero del narcotráfico para su campaña. Claro. Absolutamente, señor, eso es innegable. Eso lo he dicho yo varias veces. Eso lo he dicho yo varias veces y lo digo responsablemente porque ahí están los datos. Y mucho más allá de eso. Pero lo que le digo es que hay que transparentar la justicia, hay que transparentar todas esas cosas que hablamos en la República Dominicana, pero la única forma de hacerlo es independientemente de todos esos intereses. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, nosotros vamos a llegar sin ningún tipo de compromiso, sin cola que nos pisen, sin ningún tipo de contubernio con los poderes que le han hecho tanto daño a la República Dominicana. Nosotros no tenemos que enfrentar la clase política, lo que nosotros tenemos que hacer es impulsar una verdadera democracia en la República Dominicana con iniciativas claras y contundentes. Y ese es el miedo, y por eso es el tema de la candidatura y otros temas más han querido utilizarlo para desviar la atención de la gente del programa de gobierno nuestro y enfocarse en esos problemas para que la gente diga: no, no le hagan caso a Ramfis. Digo, bueno, y nosotros seguimos trillando camino. Pero, señor Ramfis, hablando a propósito de eso que usted está diciendo, ¿cuáles son esos temas puntuales del programa de gobierno de Ramfis Trujillo? Hay muchos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es erradicar la corrupción en la República Dominicana, que hoy consume un 24-25%. Ahora, ¿cómo se hace eso? Con un ministerio público realmente independiente. Incluso esa fue una idea nuestra que le planteamos hace mucho tiempo, pero no por medio de la selección de un ministerio público independiente por el presidente, sino un procurador general que fuera elegido por el pueblo, que el procurador se someta al escrutinio del pueblo, que esté comprometido con el pueblo, no con el presidente, no con el poder ejecutivo, porque a la vez que hay ese compromiso siempre va a haber una incidencia en las decisiones del Ministerio Público. Y eso es lo que hemos visto, que eso se ha convertido en una herramienta política del poder ejecutivo. Eso es lo primero. Lo segundo que nosotros tenemos que hablar es que la economía hoy no resiste más empréstito, que nosotros tenemos un desenfreno en este gobierno. Son más de 20 mil millones de dólares que o han contraído deuda o que han acordado en endeudamientos para la República Dominicana. Hoy por hoy estamos hablando que el 25-26% de por sí ya del presupuesto nacional es destinado al servicio de la deuda. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Erradicar la corrupción primero, y segundo, negociar la deuda con los tenedores de esa deuda con una moratoria de 5 o 6 años. ¿Para qué? Para utilizar ese 25-26% que tenemos comprometidos con el servicio a la deuda e invertirlo en el campo, en la agricultura de la República Dominicana. Hoy por hoy estamos utilizando el 16% de las tierras hábiles para cosechar, es decir, que estamos desperdiciando el 84% de la productividad nacional. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Invertir en el campo. Todos esos chelitos, vamos a crear nuevas fuentes de ingresos para en corto tiempo empezar a bajar la deuda externa, porque tenemos que una obligación de bajar esa deuda externa, porque esa deuda también compromete la soberanía del país. En materia de seguridad tenemos que refundar la Policía Nacional, que hoy vemos una gran cantidad de corrupción que sale de ahí, el famoso macuteo, toda esa serie de cosas, la corrupción en materia de narcotráfico también, porque hoy hay policías que están comprometidos con el narcotráfico, que saben dónde están los puntos de droga, que mandan a sus agentes a buscarle el permiso
que le dan a toda esa gente con unos chelitos que le pagan para que puedan seguir operando. Entonces hay que refundar la policía y hay que transformar la policía con jóvenes bien capacitados, dignificar ese trabajo con salarios que correspondan con la realidad en la República Dominicana, no lo que se le está pagando hoy, y pese al incremento que el PRM le dio a la policía, pero fue insuficiente y no lo que el presidente se comprometió, porque él dijo que lo vamos a subir a $500, que es completamente insuficiente cuando $500 representa 30 mil pesos y la canasta básica está en 42 mil, 43 mil pesos. Hay que adecentar el trabajo, señores. Nosotros no podemos esperar que estos jóvenes que entregan su vida al servicio de la ciudadanía tengan que vivir bajo condiciones inaceptables, donde están viviendo del fiado todos los meses, cogiendo unos chelitos prestados. O sea, hay muchas cosas que tenemos que hacer, y una justicia también que le sirva a la población con transparencia, no que se dejen llevar de un maletín lleno de cuarto para dictaminar. Y asimismo una reforma penitenciaria que no sea de castigo, que sea de reformación también. Y por eso nosotros entendemos que los reos se tienen que poner a trabajar, porque no solo que lo vamos a reformar, no solo que se van a tecnificar para luego de reinsertarse en la sociedad poder aportar positivamente, sino que van a pagar los gastos que le cuesta al Estado Dominicano mantener a los reos. Bueno, trabajo forzado, Ramfi. ¿Perdón? Trabajo forzado, ¿es eso? ¿Cuál cosa? Los reos. Pero que se tiene que hacer, hermano, se tiene que hacer. Pero forzado no, en obras públicas, señores. Si hay empleados que están haciendo trabajo en obras públicas, vamos a hacer lo mismo, que se pongan a hacer carretera. Subió el artículo 39 de la Constitución. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué es discriminatorio? No, ¿por qué? No es discriminatorio, es forzoso. ¿Por qué contra? Hermano, pero no es más forzoso poner esos reos a castigar y a violar y a cometer todo tipo de aberraciones contra la sociedad. Ramfi, entiende que las condiciones en República Dominicana están dadas para usted asumir las riendas del Estado. Oh, o sea, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. El 72% del país dice que no creen políticos. Y hay otro numerito en la encuesta que le digo a ustedes que lo vayan a medir, que dice que el 32%, 33% del país no vota por ninguno de los partidos que existen hoy en el panorama político o antes de la certificación del Partido de Esperanza Democrática. O sea, que podrían cambiar las coyunturas. Señores, es que nadie se va en primera vuelta. Nadie se va en primera vuelta. Esa encuesta que ustedes han visto todas son amañadas, todas se manipulan por la plata, vale el mono allá cualquier encuesta que usted ve, hay que ver el trasfondo de todo ella, de quién viene, de cuál sector. Todos los partidos tienen su encuestador. Señor Ramfi, nosotros decimos que le pone el cascabel al gato, o sea, con todo dibujo de todo lo que queremos hacer, pero eso cuesta plata. Y la República Dominicana se caracteriza porque el gobierno solamente recibe menos del 13% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Eso por una parte. Segunda, con una contradicción enorme que existe en la República Dominicana, que tenemos un país que está entre las 10 economías más grandes de Latinoamérica, entre los 5 y 6 en términos de Producto Interno Bruto, pero el tercero con los sueldos más bajos en toda Latinoamérica. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo usted piensa financiar ese paradisiaco programa de gobierno que usted tiene? ¿De dónde va a salir la plata? Excelente pregunta. Mira, hoy por hoy el presupuesto nacional es de 24 mil millones de dólares. Ahora lo quieren subir de nuevo. Le voy a decir una cosa. Busque a Transparency International, Transparencia Internacional, una agencia que estudia el mal endémico de la corrupción. Ellos le van a decir algo que no ha cambiado en estos 3 años. Y es que el Producto Interno Bruto, el 5-6% de ese monto, se va en corrupción. Y se sigue yendo en corrupción, para que estemos claros, porque esos chelitos no le han alcanzado. El PRM llegó con un presupuesto de 18 mil millones de dólares, lo subió a 22, 23, ahora estamos en 24, lo quieren subir a 27, 28 mil millones de dólares. No alcanzan los chelitos y no hay construcciones grandes ni maniobras diferentes, todo está igualito. Y se lo digo yo que veo el día a día recorriendo todo el país. Entonces, estamos hablando 25% del presupuesto nacional, una cuarta parte se va en corrupción. El otro 24% nosotros dijimos que se va en servicio a la deuda. Estos son números, no son números inventados. Ahí están los números. Eso quiere decir que el 1 de enero el país empieza con el 50% de su presupuesto, porque ya el 50% lo tiene comprometido con deuda y corrupción. Nosotros somos un país que está chueco.
que está cojeando desde el primero de enero. Nosotros tenemos obligatoriamente que erradicar la corrupción y renegociar la deuda externa. Si nosotros cogemos esa deuda externa, el servicio a la deuda, lo que nos cuesta, invertimos en el campo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Crear nuevas fuentes de ingreso. Porque pese al crecimiento económico del país, yo siempre he dicho que la economía ya se maneja de forma inorgánica. Entonces, ese 7% de crecimiento, 6% de crecimiento, puede ser que se sienta el 5 o 6% del país, porque el 5 o 6% del país es quien maneja el 92, 93% de las riquezas. Ahora, ese crecimiento económico se tiene que reflejar en el progreso y no se está reflejando en el progreso del país. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ahí está. Recuperamos el 50% del presupuesto nacional y alcanzan los chelitos para hacer lo que sea. Pero con esa inversión en el campo, llevando la incidencia del campo, que hoy está un 9-10% del Producto Interno Bruto, llevándola al 100%, vamos a ser un país autosuficiente en materia alimenticia, vamos a lograr bajar la canasta básica, vamos a traer empleos nuevos y con adecentar el tema migratorio y poner orden y disciplina en ese sentido, donde tenemos 73% de la mano de obra en construcción y 68% en agricultura, que son mano de obra extranjera del país vecino, de los haitianos. Entonces nosotros vamos a poner ley y orden y vamos a tener una bonanza para la República Dominicana. Hay un tema, y usted lo acaba de mencionar, y es el tema espinoso de Haití con relación a la República Dominicana. ¿Qué haría Ramfis Trujillo con ese tema de Haití y República Dominicana, esa relación? Mira, nosotros tenemos una situación muy difícil en torno al tema haitiano hoy por hoy, donde por cada 2 dominicanos que nacen en el país, 10 haitianos nacen. Entonces ya nosotros estamos viendo unos niveles impresionantes en los hospitales, 62%, 70% de las parturientas son nacionales haitianas. Ya no es un asunto de que no, me gustaría ayudar a Haití. No, es que nosotros no podemos cargar con el peso de esa migración. Yo tengo un compromiso de que una de las primeras 10 órdenes ejecutivas que nosotros vamos a implementar va a ser ordenar la repatriación de todos los nacionales haitianos asentados en la República Dominicana de manera ilegal. Se van todos. Ahora, los que quieren volver a entrar a República Dominicana van a tener que pedir un visado de trabajo, pero desde Haití hacia República Dominicana, y no como ahora que están vendiendo visas a dos manos, porque hay muchos millones en visados que se están dando de manera arbitraria. Tú quieres, coja aquí, búscame un chelito y se da. Así no. Se va a poner orden y disciplina. Vamos a desmontar la verja perimetral, porque nosotros lo que necesitamos es un muro, no esa vagabundería que están haciendo ahí. Hay que desmontar la verja perimetral y completar un muro de concreto, de bloque hasta arriba. Porque eso es lo único que va a frenar la migración. Encima de eso, hay que buscar programas para incentivar el asentamiento de dominicanos allá en la frontera, para que empiecen a construir finca, aserradero, todo lo que quieran, para crear otro muro de contención. Y por último, un muro psicológico, que ellos sepan que cuando crucen la frontera se les va a devolver a su país con una migración que funcione. Señores, el tema fronterizo no es solamente la migración haitiana. Ahí estamos viendo la entrada del narcotráfico, entrada y salida de tráfico de armas. Ustedes vieron una película aquí que se ha hecho muy popular en estos días, que es Sound of Freedom, el sonido de la libertad. Es la trata de niños que entra y sale por la frontera, dominicanos que se están llevando para Haití para ser deportados, para el uso sexual. Son muchas cosas, señores, que pasan por esa frontera. Nosotros tenemos el derecho. A mí no me importa lo que digan los organismos internacionales. Esto se llama la República Dominicana y aquí no caben dos banderas o allá no caben dos banderas. Nosotros tenemos una soberanía que nos costó mucho esfuerzo y mucho trabajo, que a mí me molesta y me indigna cómo han permitido la injerencia de organismos internacionales, ONG que son ilegales allá en la República Dominicana, que siguen trabajando medalaganariamente y que nadie saca la cara por el país. Hemos sido irresponsables como país en defender nuestra posición frente a Haití. Y eso no lo vamos a tolerar nosotros. Y entonces, las mafias internas, para que acentúe ahí, existen mafias internas y todo. Oh, pero venga acá. ¿Qué usted va a hacer entonces? No, señores, que las ONG ilegales se van. No tienen cabida en la República Dominicana. La República Dominicana, y perdona, lo han acusado de que son los oficiales del ejército dominicano los que permiten la porosidad de la frontera, claro, tanto de un lado como a otro, como lo anunció las Naciones Unidas.
Segundo, el no cumplimiento de sus propias leyes migratorias. Y tercero, de sus propias leyes de trabajo. El 80-20 y su violación. Claro, hay que aplicar la 80-20. La pregunta es la siguiente. ¿Usted se piensa enfrentar a esos grupos económicos en la República Dominicana que se han aprovechado bajo la explotación de esa mano de obra? Y maltratando a los haitianos. Absolutamente, pero hay que hacerlo, hermano. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dejarle saber a esos grupos empresariales. Nosotros no vamos a implementar la 80-20, pero vamos a buscar la manera de que ustedes puedan sobrevivir también, que no le afecte. Vamos a buscar quizás entonces un acuerdo para subvencionarle la diferencia en el costo de la mano de obra. Pero tenemos que desmontar. No es que lo vamos a hacer de un momento a otro. Vamos a darle facilidades para poder desmontar, obviamente, las ventajas de esa migración. Pero nosotros no podemos tolerar esa migración ni la violación al 80-20. Esos guardias que están en la frontera, a lo que usted hace referencia. Señores, yo he visitado la frontera de punta a punta, desde Pedernales hasta Dajabón, Montecristi, en el mercado de Malta, Seque, Bánica, que todo. Yo lo he recorrido en la carretera internacional, la carretera más peligrosa que existe en la República Dominicana, que es la que va desde Jimaní hasta Hondovalle. No les recomiendo a nadie que recorra esa carretera porque es altamente peligrosa. Pero yo la he recorrido todita y ustedes tienen que ver cómo entran y salen como si fuera por su casa. Yo sentí una frustración en Bánica, en el río Artibonito, cuando ustedes ven montado con su bicicleta a cuesta, así cruzando, y digo yo, pero comando, ¿y qué vamos a hacer? No, hermano, ¿qué podemos hacer nosotros? Eso no puede ser. Esos guardias se la tienen que buscar cuando van a la frontera, porque lo que le pagan de dieta es una miseria. Yo no estoy justificando que lo dejen entrar, pero yo lo que estoy diciendo es vamos a desentar las condiciones, pagarle bien, y quien incurra en dejar entrar, lo sometemos por traición a la patria. Pero hay que crearle condiciones a los guardias. Tú no le puedes decir, mira, ve, cuídanos a nosotros, pero tu familia va a estar pasando trabajo. No, así no, señores. Hay que poner ley, orden y disciplina. Tú has indicado muchas cosas. Sobre todo me resultó muy extraño. Hablaste de Transparencia Internacional. Y en cuanto al número de Transparencia Internacional, tienes que ver cuándo se han dado los picos y cómo ha fluctuado. O sea, que igual está bajando. Nosotros, no, hermano, pero bajar uno o dos puntos no tiene sentido. Pero bajo. Uno o dos, pero bajo. Sí, cierto. O sea, yo lo que estoy en la estadística, porque yo me considero un técnico, y sobre esa parte... Hermano, pero, uno o dos puntos no representa nada en materia económica, vamos a estar claros. Podemos cubrirlo como tú quieras. Transparencia no es una cuestión económica. Transparencia no es una cuestión económica. Dijiste el 25%... ¿Tú eres de PRM? No, discúlpame. Claro. Discúlpame. Adelante, hermano. Yo pudiese demandarte, porque tú me estás indilgando a mí algo en lo que yo no estoy inscrito. Okay. La cuestión no es populista. No. La cuestión es de realidades. Entonces, dijiste el 25% que se roba. Uh-huh. Yo voy a investigar eso porque a mí me parece que ese dato ni en Gabón se da así. Pero está bien, no importa, porque el discurso... Ahí está Transparency International, hermano. Yo no me lo estoy inventando. Eso es legítimo. 25, yo te dije que lo voy a investigar. Claro. Ahora bien, hay un punto central acá. Si usted dice. No es un debate. La pregunta. No, pero estamos. Ahora bien, Rafi, hay un punto ahí. La última vez que el país vio más de $1,000 millones juntos, por así decir, se dio eso con venta de empresas, etcétera, etcétera. Nuestro país es un país de cuya economía, desgraciadamente, ha venido degenerando en que más del 50% de su flujo general es préstamo. ¿Dónde que está ese dinero en el tipo de economía que nosotros tenemos, Rafi, que depende de turismo y remesa? ¿Dónde que está ese dinero? Porque el campo no tiene tecnología. Y no me hablaste del campo de tecnología. Entonces, me gustaría que abundemos por ahí porque me dijiste que lo busque en el campo. No, pero ¿cuál es la pregunta exactamente? Porque ¿dónde está el dinero para hacer lo que tú dices, que fue lo que decía el amigo? ¿Dónde está el pero dinero que ya yo creo para que hacer? Claro, hermano. Es que en el campo, sin tecnología. Por eso te preguntaba. Hermano, estamos hablando del 24-25% que se paga al servicio de lados, y esos son números. Perdón, Rafi. Si lo que usted dice es cierto... Uh-huh. Entre corrupción y 25 y servicio de la deuda se van $12,000 millones al año. Claro. Bueno. Mira, cinco, Transparency International, ¿qué dice? Búscalo. Búscalo. Lo puedes buscar en el celular ahora mismo. Búscalo ahí mismito, que tú tienes acceso al celular y tú eres tecnológico y lo puedes encontrar. Dice que el 5 o 6%. Ahora, si vamos al Producto Interno Bruto. No. 5 o 6%. Escucha bien, porque es importante tener las cosas claras.
5 o 6% del Producto Interno Bruto. Yo no me equivoco el número. ¿Cuánto es el Producto Interno Bruto del país en este momento? 5 o 6% del Producto Interno Bruto. 25. No. Del presupuesto. Por eso quiero que escuche un poquito. Hablo del 25%, una cuarta parte del presupuesto del año. Él entendió. 5 o 6, ¿cuánto es el Producto Interno Bruto? Pero ¿cuánto es el Producto Interno Bruto? 110 mil millones de dólares. Ahora sí estamos hablando, casi 120 mil millones de dólares. ¿El 5 o 6% de eso cuánto es? Alrededor de 10 mil, 12 mil. No, calcula bien, estamos hablando de 6 mil millones de dólares. ¿El presupuesto al año cuánto fue? 24 mil millones de dólares. ¿Cuánto es 6% de 24 mil millones de dólares? De 7 mil a 8 mil millones de dólares. Entonces, ¿de qué porcentaje estamos hablando? Eso es lo que dice Transparency International. Y la corrupción existe en República Dominicana. Lo que te estoy diciendo, esos son números reales. Ahí está una cuarta parte de tu presupuesto. El servicio a la deuda, otra parte. Ahí está 50% de tu presupuesto, hermano. Con eso, tú inviertes 50%. Esos son números que estamos haciendo. Entonces, si todos los años tú estás trabajando con 50%, el otro 50%, ahí tú tienes para invertir en el campo. Hay una realidad. El campo necesita tecnología de punta. Tú no puedes competir con el mercado internacional. Ahora, por eso es que yo propongo en el plan de nosotros recapacitar al campesino, crear escuelas de capacitación en agricultura, un banco agrícola que funcione, que no es como hoy, que para que a ti te den un dinero en el banco agrícola, tú tienes que conocer a alguien en el gobierno para llamar y decir, mira, necesito, y eso lo puede hablar, porque tú, yo he hablado con empresarios grandes en agricultura y campesinos en el campo, y te dicen lo mismo, para mí no me dan dinero. Entonces, el Banco Agrícola, ¿qué tiene que hacer? Financiar tecnología de punta para nuestros campesinos. Pero no di que así, toma. Tenemos Ramfie, que capacitarlo y prepararlo. Ramfi, a grosso modo, o no a grosso modo, desde su punto de vista, ¿usted entiende que el gobierno actual ha realizado un trabajo realmente como se lo propuso en principio, lo que le vendió el pueblo? ¿Usted entiende que ese crecimiento que ellos sostienen que ha habido ha sido cierto en principio durante la pandemia, y luego él en un discurso decía un 12.4%, o sea, por ciento, luego ha ido bajando? Entonces, mi pregunta es, ¿usted entiende que este ha sido un buen gobierno y que el pueblo se merece 4 años más? Hay que salir a la calle, hermano. Hay que caminar los barrios como hago yo, señores, para ver la realidad que está viviendo el pueblo. No podemos ser mezquinos y decir, no, no han hecho nada. Pero se han quedado muy lejos del cambio prometido, señores. Yo le dije incluso al presidente, que acogió muchas propuestas nuestras, y yo se lo agradezco, pero yo le dije, señor, nuestro programa completo de gobierno está a la disposición suya. Solo quiero que se cumplan con el carácter que fueron concebidos. No se han cumplido con carácter, le faltan pantalones. No podemos seguir haciéndolas. Ahora, ¿de qué se han hecho cosas? Claro, teníamos 4 periodos con un partido enquistado en el poder que estaba, tenía un poder omnímodo prácticamente sobre el Estado. Teníamos que salir de esa basura. Pero lamentablemente teníamos una oportunidad gloriosa en el 2020 de hacer una transición y marcar la diferencia. Yo dije, lo reitero aquí, que no va a haber una sola persona presa. Desde el primer año el presidente creó una comisión de 13 abogados para recuperar dinero del Estado. ¿Y quién ha recuperado? Porque han agarrado, te vamos a meter a ti preso. ¿Y qué han dicho? Fulanito de tal devolvió 200 millones de pesos. Fulanito de tal devolvió 400 millones de pesos. ¿Pero cuál es la suma de cuantiosa cuando han sido miles y millones de dólares que se han robado? Pero ¿no teme usted que se le pudiera acusar de retrotraer las prácticas trujillistas de su abuelo? No, hermano. ¿Y cómo podemos nosotros hablar de dictadura en el año 2022, 2023, señores? Incluso, le voy a decir una cosa, nosotros somos el político más democrático que existe en la República Dominicana. Una de las propuestas principales de nosotros es descentralizar el gobierno. ¿Quién centralizó el gobierno en la República Dominicana? Trujillo en el 1930. Ahora,
cumplió su trabajo, pero ya es el momento de desmontar ese sistema, señores. Ya es el momento de que cada... ¿Qué es lo que nosotros estamos sufriendo ya en República Dominicana? Que de todas las provincias se van a República... Digo, a Santo Domingo. ¿Por qué? Porque allá que están los chelitos. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Desmontar ese sistema y que cada provincia maneje su propio dinero, que cada gobernadora sea elegido, no designado por el presidente, porque ahora son figuras simbólicas. Entonces, que la economía de cada provincia se quede en esa provincia para que la gente se vaya a su provincia y producir, y que le den al gobierno central un pedacito de lo que ellos producen para que manejen las necesidades nacionales. Porque en vez de manejar un presupuesto de 24 mil millones de dólares, van a manejar un presupuesto mucho más pequeño, vamos a reducir la incidencia de la corrupción y que cada provincia cumpla con sus requisitos. Ahora uno llega a Matapalacio, en Alto Mayor, y le dice, no, yo quiero un hospital aquí. ¿Y qué rayo tiene que ver la presidencia con que se construye un hospital, una escuela en Matapalacios, un distrito municipal de Alto Mayor? Señores, son los moradores de cada provincia que saben sus necesidades, que cumplan ellos. Ese modelo hay que aplicarlo, señores, para democratizar el país. Pero ¿quién lo dice? El nieto del dictador. Existe algo en República Dominicana que mucha gente lo ha criticado y que parece que no está funcionando, y son los fideicomisos y este proyecto de alianza pública-privada que está aplicando el actual gobierno de Abinader. ¿Cuál es su consideración al respecto? Que no podemos permitir los fideicomisos. Señor, en el fideicomiso, eso es un engaño al pueblo. En ese contrato de fideicomiso hay lo que le llaman el fideicomitente adherente, que es una persona del sector privado que entra en ese acuerdo. ¿Y qué puede hacer al final de cuentas? Quedarse con ese bien del Estado, quedarse con el inmueble del Estado. Eso es peligrosísimo. Nosotros no podemos permitir eso. Eso es algo que sigue atentando contra el bienestar del pueblo. Nosotros seguimos regalando chin a chin todo lo que nosotros tenemos en República Dominicana. Nosotros tenemos que empezar a recuperar eso. Tenemos que empezar a sacar a la barrigolda ya. Hay que sacar a esa gente a patadas de la República Dominicana con ese contrato doloso que nosotros hemos sido víctimas de esa gente. ¿Por qué le tenemos que regalar nosotros el oro a otro país? No, señores, así no. Tenemos que empezar en función de recuperar los bienes del Estado para el Estado y en beneficio de los dominicanos, y no de los funcionarios delincuentes que firmaron ese acuerdo, y no de las empresas grandes que llegan al país a despilfarrar las arcas del Estado. Así no. Y hay una manera que no sea de una manera que no sea democrática de hacer eso. No, es que un contrato que se firma, eso es de leyes. Y veo que tú sabes un chin de leyes. Allá un contrato que se firma bajo condiciones dolosas se puede rescindir sin ningún problema. Eso es completamente legal. Para decirte algo, o sea, usted sabe que el discurso de usted le encanta a Oscar, porque eso Oscar lo ha estado volando muchas veces. Sí. Pero debo decirle algo. Las ideas de usted parecen ser de un gobierno socialista, de un partido socialista, me preocupa. Porque siendo usted una persona que se ha criado aquí. Vamos a pasar de dictador a socialista. No, pero la verdad es que las medidas, las posiciones que está planteando. Pero porque que, la preocupación, entonces. No. Estoy refiriendo, yo hablo de la preocupación para esos sectores cavernarios, ¿no? La chalubertía rancia que existe en la República Dominicana. Entonces, ¿por qué no buscar a los aliados de izquierda? Si usted tiene un discurso tan parecido al que asume la izquierda, usted rehabilitaría, fortalecería esos proyectos también. Mire, es que este proyecto, yo me considero una persona realmente de una mentalidad conservadora, pero hay que hablar claro. Aquí nosotros tenemos algo interesante, y es que muchos de los discursos de la derecha, del conservadurismo, se han apropiado los socialdemócratas de ellos. Entonces hay que hablar claro. Aquí se ha perdido incluso la noción de la ideología política en la República Dominicana. Nadie sabe si es de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de centro, centro izquierda, centro derecha. No saben. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es planteamiento, darle la bienvenida a todo el mundo, el que se identifique con las propuestas nuestras. Las puertas siempre van a estar abiertas. Nosotros lo que queremos es un país. Y al final de cuentas te digo algo. A mí no me importa si tú eres rojo, verde, azul, blanco. El asunto es que somos dominicanos y tenemos que buscar aunar esfuerzos para recuperar la patria y echar para adelante. Bueno, me gusta su discurso. Okay. Como decía, a mí no me importa qué color sea el gato, lo importante es que casa el gato. Pero, Ramfi,
regresando a un programa, como usted estuvo diciendo, nosotros somos una de las patas fundamentales del sostenimiento de la economía de la República Dominicana. Pero nuestra intentona de invertir en la República Dominicana está llena de una sola cosa, fracasos. Sí, claro. Entonces, inclusive cada vez que uno va a la República Dominicana, lo primero que me dicen, no te legalice. No te legalice. No te formalice porque te van a dar ahí en el, te van a dar en el cocote. La pregunta es la siguiente: ¿qué haría un Ramfis Trujillo en caso de ser llegar a la presidencia de la República Dominicana para promover y facilitar la inversión del dominicano en el exterior en la República Dominicana? ¿Y cuál sería el papel que él vería a la, de la República Dominicana de este caos internacional que hay? ¿Cuáles son los, o sea, qué usted promovería más dentro del desarrollo en la República Dominicana, más allá de la agricultura, que ya sé que usted lo dijo? Mira, lo primero que nosotros tenemos que ver es que la justicia ya es inadecuada. Lo primero que tú tienes que hacer para atraer a esos organismos, a esas empresas internacionales, es adecentar la justicia. Acá, allá vemos casos y a mí me llegan personas todas las semanas a mi oficina a decirme, hermano, tú me puedes ayudar con esto, personas extranjeras que le han invertido, que le han quitado porque viene alguien del gobierno, un poderoso, un potentado, y se impone por encima de la ley y detienen miles de millones de dólares en proyectos allá en República Dominicana. Tú quieres tener un sistema transparente, poner un sistema de compra y contrataciones que realmente esté funcionando, imponer un criterio de que allá cuando alguien firme un contrato, se va a cumplir ese contrato, se va a llevar a feliz culminación, y que si no, las leyes se van a aplicar conforme lo que dice el contrato, no lo que dicen los de afuera, los del entorno. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que hacer, es transparentar el manejo de la justicia y mitigar el riesgo político económico, porque la gente sabe también que existe, pese al crecimiento económico, hay un riesgo político en República Dominicana. El peso no es seguro, no es seguro, porque nosotros, la única forma de tú garantizar la economía, el bienestar de un país y el costo de una divisa, es la apreciación del mundo internacional, del mercado internacional de esa divisa. Entonces hay muchos factores que inciden en eso. Realmente, y lo he dicho, con el manejo inorgánico que tienen, porque allá tienen un asunto de manejar los dólares, yo compro dólares y aguanto los dólares y pongo ahora dólares a circular, etcétera, etcétera, etcétera. El peso no está en 60, el peso, si nos sinceramos con el peso tiene que estar en 70 y pico, cerca de 80, es la realidad. Entonces, y ese trasfondo lo conocen todos los grandes economistas, y cualquier persona que vaya a invertir va a decir, no, yo no voy a invertir sobre la base de 50, yo voy a invertir sobre la base, o 58, 59, porque cambia todos los días. Yo voy a invertir sobre la base de la realidad económica que vive el país. Entonces nosotros tenemos que sincerar la economía para que los inversionistas también entiendan que hay un riesgo mitigado. Hay que transformar el tema de bienes raíces allá, porque uno de los mayores factores en un negocio es el alquiler o la compra de un inmueble. Y allá nosotros tenemos un desorden. Allá hay titulaciones. Nosotros tenemos 46,000 y tantos kilómetros cuadrados y hay titulaciones de 100,000 y pico de kilómetros cuadrados, para que estemos claros. Eso se tiene que transformar también para darle garantía. El asunto es que para atraer inversiones necesitamos poder garantizarle a esas personas que invierten que su inversión está salva y segura dentro de la República Dominicana. Lo que no podemos hacer es lo que estamos haciendo hoy en turismo, que es regalarle las mejores playas, y no es hoy por hoy, sino que hace varios años que les regalamos las mejores playas, los mejores terrenos a empresas internacionales. Porque el turismo está bien y bienvenido sea el turismo. Pero el turismo que nosotros exhibimos hoy no nos deja completamente lo que creen la gente. Porque le damos las mejores playas. Esos hoteles llegan al país. Cadenas internacionales. El tarjetazo no lo dan en República Dominicana. Lo dan allá en su país de origen. Llegan al país. Se quedan dentro del hotel porque son todo inclusivos. No le dejan a los transportistas, a los artesanos y las empresas locales. No es sostenible. No es sostenible. Turismo. Entonces nosotros tenemos que impulsar un nuevo modelo de turismo con desarrollo de ecoturismo y otros factores, o imponerle el criterio a esos hoteles de que esos visitantes, esos turistas tienen que salir a las calles, y si no, multarlo o cobrarle o aplicarle una carga impositiva que pese sobre ellos y que le dé el incentivo para crear las condiciones. O sea, nosotros tenemos que atraer negocios que sean de beneficio para el país. Claro, no simplemente, ven, vamos, cojan lo que ustedes quieren y dame a mí solamente. Claro, los jueces de la República Dominicana, todo el mundo sabe cómo actúan, su dinero para el bolsillo y para la calle, el presunto criminal corrupto. Pero usted, estando en el poder,
¿se olvidaría usted de la justicia, de los jueces, cómo actúan? ¿Impondría un modelo de persecución diferente al que existe hoy contra los presuntos corruptos? Porque se dice que los presuntos corruptos allá no les pasa nada, al final se dan con su dinero, porque los jueces son benignos. Entonces, en este caso, habría que violar la individualidad, la ley. Mira, ya nosotros tenemos algo. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. En República Dominicana se saben cuáles son los jueces corruptos, cuáles son los jueces vendidos, cuáles jueces obedecen a cuál partido. A tal punto que allá dicen, fulanito es dueño de la justicia, fulanito es dueño de tal corte, fulanito es dueño de tal cosa. Nosotros sabemos, al igual que nosotros sabemos los puntos de droga, dónde están y no hacen nada, sabemos cuáles son los jueces corruptos. Lo que hay que hacer es desmontar ese modelo de corrupción y sacar a todos esos jueces, sancionarlo y sacarlo. Señores, porque eso le hacen un flaco servicio a la democracia de la República Dominicana. Lo que hay que hacer es tener la voluntad política y tener el deseo de realmente transparentar el manejo del Estado. O sea, que van a caer presos los presunto corrupto del balaguerismo, del PRD, del PLD, hay que hacerlo. Incluso sí. Yo he dicho que nosotros tenemos que aplicar una ley conforme al cual cualquier funcionario del gobierno, al momento de salir de su institución, que tienen que permanecer en el país, o sea, un impedimento de salida por 6 meses o 1 año para inmediatamente hacer una revisión de sus bienes. Y que eso sea parte. Encima de eso, que firme. ¿Ah? Eso viola la Constitución. Pero hermano, hay que hacerlo. Es que a mí no me importa lo que viole. Vamos a transformar. No, hermano. Claro que me importa la Constitución. Pero la Constitución se tiene que modificar a las necesidades del país. Porque lo modifican hemos tenido 32 modificaciones constitucionales en el país. ¿Tú sabes para qué? Para extender el periodo presidencial. Pero no para hacer cambios que van en aras de favorecer al pueblo. Vamos a acabar de blindar la Constitución y aplicar los mecanismos que le sirvan al pueblo, no que lo sirvan a los políticos corruptos. Yo como constitucionalista, que fue lo que estudié, si viola la Constitución, lo advierto aquí. No, hermano, eso. Ahora, quiero preguntarte sobre el transporte, que para mí es muy importante, sobre todo las cuestiones que son vitales. Saber tu opinión sobre lo que tiene que ver con la cuestión de infraestructura en el transporte y además el transporte colectivo. ¿Seguirías tú el tema de los metros, monorrieles, etcétera? El teleférico no me gusta, pero ¿por dónde tú dirías? A mí no me gusta el teleférico. Estamos de acuerdo. Tú ves que estamos de acuerdo en muchas cosas. Y yo me alegro que tú me hayas dicho que no estás bien. Oye, que no está ya inscrito en el PRM. Eso te lo celebro también, hermano. Mira, nosotros tenemos que transformar el modelo de transporte allá en República Dominicana. Hoy escuché a mi amigo, el director del Intran, decir que no, que vamos a tener semáforo inteligente, no sé qué, inteligente. ¿Cómo vamos a tener todas esas cosas si allá no hay educación? Tú tienes que imponer un criterio de educación, porque todo allá en República Dominicana prende también de la educación y la falta de educación que nosotros tenemos. Allá cualquiera consigue un permiso de conducir. Y allá no hay orden. Nosotros tenemos DGCET, tenemos Politur, tenemos policía, tenemos todo tipo de instituciones y ninguna cumple su función. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es eliminar todo eso, tener una policía nacional que sea capaz de manejar el tema del tránsito también. Eso es obligatorio. Aquí en Nueva York lo tiene, aquí un policía hace tránsito, todo lo que incide en la seguridad ciudadana lo maneja un policía. Entonces, ¿para qué tú tienes que tener otra institución para hacer eso? Que eso es corrupción también. Los DGC, los AMEC. Correcto. Como lo conocen, son policías. Correcto, pero es otra institución con otro director, con otro presupuesto. Tenemos que tener los mismos policías que sean capaces de manejar el tema del tránsito con una policía nacional. Lo que te digo es que ellos son policías. Yo entiendo, hermano, pero lo que te digo es otra institución aparte. Que tenemos que eliminar esa institución, que sean policías, solamente una policía nacional que maneje seguridad, tránsito y todos los temas de la seguridad unificada ciudadana. Claro. Ramfi, ¿usted qué va a hacer con relación a la corrupción nacional? ¿Va a seguir la política de importación que estos gobiernos, de los pasados, los de ahora, han mantenido, que ha hecho mucho daño al agricultor dominicano? O sea, mira, yo critiqué la competencia. Yo critiqué ferozmente al presidente cuando el tema de Ucrania y Rusia, cuando la guerra, porque el alza en el precio de la canasta básica, él dijo que era porque la materia prima en el mercado internacional había subido de precio, soya, trigo y maíz. ¿Qué dije yo? ¿Vamos a producir eso aquí? ¿Vamos a producir eso aquí en República Dominicana? ¿Por qué nosotros tenemos que estar dependiendo del mercado internacional cuando esas cosas se pueden cosechar aquí? Y quien me dice que el trigo no se puede cosechar en República Dominicana, le digo que vayan a ver a Ecuador.
que con el mismo el clima. Condiciones climatológicas. Entonces, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Porque le han dado la espalda al campo. Nosotros tenemos que las condiciones para ser completamente autosuficientes. Bueno, y eso es lo que nosotros tenemos que impulsar, la autosuficiencia alimenticia en la República Dominicana y crear un superávit en las exportaciones. No importar, dejar de importar, sino de exportar. Vamos a exportar, señores. Tenemos las condiciones para ello. Ese es el activo más valioso que nosotros tenemos en la República Dominicana, el campo. Okay, bueno, cuando yo estoy en la Unión Soviética y cuando yo regresé, mi esposa que es rusa me dice, yo no entiendo cómo país que tiene tres cosechas al año se puede pasar hambre. Cuando nosotros todo lo que podemos cosechar, además tenemos tres meses al año para alimentar la producción completa. Sí, o sea, claro. O sea, tenemos mucho microclima. ¿No? Exacto. O sea, no, ¿cómo es posible que usted pueda cosechar arroz tres veces al año y pues aquí se pase hambre? Así es. Pero también la cosa es mayor y es el hecho que nuestro intercambio comercial tiene un déficit de creo que de 12 mil a 15 mil millones de dólares. O sea, con el único país en el mundo nosotros tenemos un intercambio comercial positivo es con Haití. ¿Qué va a hacer Francis Trujillo para incrementar la capacidad competitiva del productor dominicano en el mercado internacional? Porque nadie quiere comprar aparentemente lo que nosotros producimos. Claro, le voy a decir una cosa. Cuando usted piensa en guineo, ¿en quién piensa usted? Chiquita Banana. Exacto. Esa es la marca, pero ¿cómo se creó esa marca? Una mercadología impresionante. Nosotros tenemos que crear un sistema de agricultura en función de crear una cadena de distribución. Las cooperativas, eso es algo fenomenal allá en República Dominicana, porque tú agrupas los campesinos, a los agricultores, los productores, de forma que vayan dividiendo la carga de las cosas que ellos tienen que producir y hacer para la distribución de su producto. Entonces nosotros tenemos como país crear una marca país y apoyar el desarrollo del campo, y eso va de la mano del trabajo de lo que nosotros tenemos que hacer en el desarrollo. Tenemos que mandar a productores a los mercados internacionales, a las conferencias internacionales, empezar toda una gama de promoción del producto nacional, porque esa idea que tuvo incluso el presidente hace algunos años, pero que eso se fumó, de crear una marca país, es necesario. Nosotros tenemos los mejores guineos, mango, aguacate, yuca, de todo. Pero entonces nosotros preferimos importar. ¿Cómo tú puedes vender que tú tienes la mejor yuca si tú estás importando yuca? Rafi, Ramfi, ¿le sirve a Abinader de su gobierno realmente a los popis o al pueblo? Ya no. A mí me preguntaron en una entrevista, ve acá, ¿cómo tú ves el gobierno? ¿Va viento en popa? Digo, no, viento en popi. Viento en popi. En popi. Pero una cosa, señor Ramfis, ¿usted cree que seis décadas son suficientes para olvidar la dictadura de su abuelo y derribar, cómo usted piensa derribar ese muro que para llegar al palacio? Mira, lo primero que nosotros tenemos que ver es que en el 2024 tenemos una condición incluso muy sui generis, y es que el 34% de los votantes van a ser jóvenes de 18 a 34 años, que no saben ni le importa quién fue Juan Pablo Duarte, ni Sánchez, ni Mella, ni Trujillo, ni Luperón, ni Pepillo Salcedo, ni Gaspar Polanco. No les importa la historia del país. Ellos dicen, mira, nosotros no tenemos oportunidades, nosotros estamos pasando hambre, ¿qué van a hacer por nosotros? Es un número importante. Lo segundo es que tenemos una comunidad en el exterior pujante, fuerte, independiente y libres pensadores que se ven muy de acuerdo con los planteamientos de nosotros, porque nosotros no venimos con un modelo dictatorial, sino que con un modelo enteramente democrático. Entonces, yo digo, a mí no me pueden juzgar por un periodo ni por una figura que yo no conocí ni que fui parte de su régimen, absolutamente, y que no defiendo los desaciertos de su gobierno tampoco, porque jamás me van a ver ustedes decir, no, porque no importa, fulanito bien, jamás en la vida. Pero eso tiene que coger las cosas buenas también para enderezar el país. Pero no solo de las cosas buenas de Trujillo, que no lo podemos negar, claro, sino de todos los regímenes. Incluso le voy a decir una cosa. El PLD, que para mí fue uno de los gobiernos más nefastos de la República Dominicana, pero gozamos de adelantos tecnológicos que tenemos que aprovechar en el servicio de gobierno. No podemos ser mezquinos y decir, no, todo fue malo, señores. Hasta los peores gobiernos tienen algo positivo y tenemos que aprender a sacarle cosas positivas a todos los regímenes de República Dominicana y también de afuera. ¿Por qué?
El programa de gobierno de nosotros, tenemos un programa de jóvenes que viene de Noruega, tenemos programas de aquí de Estados Unidos, tenemos programas de Suiza, programas de Italia. Donde quiera que hayan aportes que hacer a un programa de gobierno, tenemos que valernos de ellos, señores, porque no podemos ser mezquinos. En República Dominicana somos dominicanos que tenemos la capacidad de hacer lo que nosotros nos dé la gana. Tenemos mentes brillantes, que simplemente lo que hacen falta son los mecanismos. Y a mí me molestó incluso en una entrevista que yo estaba hablando de recuperar la Barrigol, y alguien me decía, ¿dónde usted va a conseguir científicos para no sé qué cosa? Digo, oye, hermano, no, eso no está bien, tú no puedes pensar así de los dominicanos. Váyanse a las mejores universidades de Estados Unidos, hay dominicanos brillantes, brillantes, que nosotros tenemos que poner al servicio del Estado Dominicano. Ramfi, no puedo pararme de aquí sin saber tu posición sobre el tema del medio ambiente, que es una crisis, un país con menos de 20 metros sobre el nivel del mar, y una situación de cambio climático que, si bien no la veo catastrófica, la realidad es que va a cambiar, porque es dialéctico, todo cambia. Si emergimos como isla es porque todo cambia. Pues, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Yo estoy a 350 metros. Yo estoy a 350 metros. Dice la capital. Los que están allá con una situación terrible, Ralph. Por favor, medio ambiente. Mira, lo primero que nosotros tenemos que ver, medio ambiente, donde incide la migración ilegal haitiana, en la deforestación. Nosotros tenemos el 63% de deforestación ahora en la República Dominicana. Eso tiene que cambiar. Eso incide en los ríos. Hemos visto hasta el río más caluroso. Claro, la seca del río. Señores, el Yaque del Norte, el más caudaloso de allá, que es el río Artibonito. Tú ves ya, oye, que donde se está secando. Tú caminas a lo largo de la carretera Duarte y tú estás viendo a 10, 13 metros, río seco. Eso es importantísimo. Tenemos que volver a reforestar a la República Dominicana. Y eso va de la mano, como digo yo, de imponer un criterio migratorio. Ahora, lo segundo es, ¿cómo podemos preservar nosotros el medio ambiente? Si están hablando de plantas de carbón para producir energía. Eso es Punta Catalina, que nos costó un ojo de la cara, 3,000 millones y pico de dólares, con una sobrevaluación asqueante. Y otra más que están construyendo ahora al norte. Nosotros no podemos hablar de plantas de carbón para energía. Eso es altamente dañino para el medio ambiente. Nosotros tenemos que imponer un criterio de que es verdad, tenemos un problema climático que está afectando directamente. Y hasta Loma Miranda la estaban negociando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, hay que poner el tema de educación por encima de muchas cosas también, que la gente entienda lo que es el reciclaje y la importancia que tiene eso. En vez de comprar un cepillo de dientes plástico, compra uno de bambú. La gente tiene que tener conciencia, pero no, la gente no sabe eso. La gente no sabe la importancia de preservar el agua cuando se baña. Hay muchas políticas que se pudiesen implementar simplemente con el conocimiento, poniéndoselo en manos de la gente. Eso es fundamental. Pero por eso incluso uno de los planteamientos de nosotros en materia energética, si me permite, es eliminar eso. Señores, ¿cuál es el producto que se usa en una planta nuclear de energía? Uranio y plutonio. ¿Dónde tenemos eso? En Haití, que se lo quieren robar esas minas. ¿Qué nosotros proponemos? Coger la isla Saona, construir un modelo, una planta energética de nuclear, una planta nuclear de energía. ¿Y con qué? Y entrar en un acuerdo con Haití y decir, porque señores, Haití es el socio número uno comercial de República Dominicana, como usted lo señaló. Le vamos a dar electricidad. Le vamos a dar electricidad y ustedes a cambio nos van a dar el uranio y el plutonio para la planta nuclear. Y lo ponemos en Isla Saona para evitar los niveles de que representa obviamente una planta nuclear, porque hay que saberla manejar, como aquí tenemos en los Estados Unidos. Hay muchas cosas, pero hay que cambiar la mentalidad retrógrada que existe en la República Dominicana y traer propuestas novedosas que van a servirle al pueblo, no a los políticos.